¿Listo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un poco retrasadito, una disculpa, ya son las 11 de la mañana. 11 de la mañana con 10 minutos. Gracias, gracias por seguir nuestra página de La Calentana Lubimex Radio. Muchas gracias a todos. Ayúdenos a compartir esta publicación. Nos interesa que llegue al mayor número posible de seguidores en Facebook. Gracias, gracias por compartir. Voy a iniciar por comentarles que el día de ayer me informaron que en pasados días hicieron un decomiso de madera estos individuos. Un decomiso que no reportaron y que dejaron libre a la persona que portaba esta madera, pero sí la extorsionaron con 20 mil pesos. Quiero que me sigan para que vean la madera y para mostrarles cómo es que actúa la Fiscalía de la Injusticia en Tejupilco. Estos tablones de madera que ustedes ven aquí, miren, los voy a descubrir porque le vamos a devolver al pueblo lo robado, como lo hizo el presidente de la República, devolverle al pueblo lo robado. Estos tablones fueron robados, fueron extorsionadas las personas que llevaban estos tablones. ¿Y qué mejor uso de estos tablones que los vamos a subastar? Los vamos a subastar para ayudar a una persona que necesita un trasplante de riñón. ¿Puedes pasar para acá, jovencita? Esta señorita es hermana de una de las personas que fue detenida por supuestamente traer una licencia falsa, que no son falsas, lo decimos. Ya tenemos la información real de que no son falsas. Ella tiene que estarse haciendo todos los miércoles hemodiálisis. Ella tiene los riñones muy pequeños, ¿verdad? Sí. Necesitas trasplante de riñón. Sí. ¿En cuánto te sale el trasplante de riñón, mija? Me dijeron que como más de 35. Bastante dinero. Estos tablones que fueron robados y se los vamos a devolver al pueblo, los vamos a subastar. No pudimos convocar por lo de la pandemia, pero sí nos pueden ayudar desde sus hogares. Son tablones de parota, de muy buena calidad. Y ahorita los vamos a sacar para la parte de afuera, para que ustedes vean. Estos tablones se los decomisaron a una familia y la extorsionaron con 20 mil pesos. ¿Eh? Por eso le vamos a devolver al pueblo lo robado. Porque estos tablones iban a ir a parar a casas de cualquiera de estos ministerios públicos en mesa. Qué mejor que se queden en Ojares de Tejupilco. Si me ayudan, los vamos a sacar para acá, para afuera, para exhibirlos. Y la gente que nos está viendo en redes sociales, hagan sus ofertas. Están en subasta estos tablones que fueron robados y que fueron adquiridos de una manera y no reportados. Por eso están acá afuera, porque los dejaron como para ver cuándo me las puedo llevar. Estos tablones de parota. Estamos grabando. Sí, anda grabando. Si no ayuda, no. ¿Por qué? Sí, ya.
A ver, vamos a ver. Parado. Más para arriba. Arriba. Este tablón es uno. Vamos a sacar los demás. Van a ser subastados. El recurso que se obtenga de esta subasta será para pagar la operación del trasplante de riñón que necesita esta jovencita, que su hermano fue encarcelado por no traer licencia. Su vehículo todavía está detenido. A ella se le hacen hemodiálisis todos los miércoles y por estar el carro detenido tuvieron que pagar carro para traerla al hospital y apenas el día de ayer la dieron de alta. Vamos a sacar los otros tablones. Ayúdenos a compartir. Están en subasta estos tablones para devolverle al pueblo lo robado. Porque estos tablones fueron decomisados, no reportados, y la familia que era dueña de estos tablones fue extorsionada con 20 mil pesos, señores. Aquí está la prueba, una prueba más de la corrupción que impera en esta fiscalía de la injusticia. Mil. Para 1100. Ahí por un ladito. Volvemos a lo mismo, señores, informarles para lo que apenas se conectaron. En días pasados
recibimos la información de que una familia que transportaba estos tablones, que bien es cierto, sí está prohibido vender o transportar este tipo de tablones, pero esta familia fue extorsionada con 20,000 pesos a cambio de su libertad. Extorsionada, no fue canalizada. Otra cosa, estos tablones los dejaron afuera de la fiscalía, no están adentro. Y para devolverle al pueblo lo robado, y por el daño que se le ocasionó a la familia de esta jovencita, que necesita trasplante de riñón, se van a subastar para que el recurso que se recabe en su totalidad al 100% sea para el trasplante de riñón que necesita esta señorita. Carecemos de atención médica en el Estado de México. No hay la atención adecuada. Es por eso que se hace esta acción. Pueden venir, aquí están los tablones, son tablones decomisados. Dicen que ladrón que logra roba a ladrón tiene 100 años de perdón, porque ellos extorsionaron con 20,000 pesos a una familia que lo transportaba, porque si no, estamos seguros que sí les iba a ir más peor, pero la intención de ellos era dejárselos, porque no los reportaron, porque no trajeron a las personas que los transportaban, ni el vehículo tan siquiera. Por eso, son 4 tablones de parota, pueden verlos, se van a subastar y el recurso será canalizado para la operación de riñones que necesita esta jovencita. Fílmale, que se vea. Ya bastante tiempo aquí. Y ahí está. Pueden visitarnos, estamos aquí justo frente a la fiscalía. Aquí vamos a estar para la subasta de estos tablones, para cubrir los gastos médicos de la cirugía de esta señorita que necesita trasplante de riñón. Muchas gracias, ayúdenos a compartir. Esto es para devolverle al pueblo lo robado. Ya lo finalizo. Final.